Estamos transitando ya el último mes para presentar la comparsa Salgueiro. En realidad estamos bastante avanzados, nos falta todavía algunos trajes de terminar, algunos espaldares, pero vamos a llegar a la primera fecha que va a ser el 28 de enero. ¿Recordamos las fechas, todas las fechas? Sí, la primera, como te dije recién, el 28 de enero. Y todos los sábados de febrero, los cuatro sábados, el 4, el 11, el 18 y el 25 de febrero, van a ser las fechas de presentación en Morteros. Y hay también un lugar confirmado en la zona, que va a ser en Sever, y está hablado también para otros lugares dentro del departamento. ¿En qué lugar se estarán concretando los carnavales aquí en nuestra ciudad? Bueno, este año, ya colaborando también con los festejos de los 75 años, se decidió centralizar todo frente a la villa, por Boulevard 9 de Julio, aprovechando que el club va a festejar y realizar los actos centrales en la villa, nosotros también decidimos participar ahí, en ese lugar. ¿Cuál será la temática? Recordamos también. Bueno, la temática es Disney Mundo Fantástico. Van a estar representados varios de los personajes de las películas de Walt Disney, dentro de lo que nosotros podemos adaptar en una comparsa. ¿Cuántos integrantes en total? Mira, con batucada tenemos alrededor de 100 integrantes, 102 posiblemente, más la comparsa de los chiquitos, alrededor de 50 o 60 integrantes de la Salgueiro Kids. ¿Desde cuándo comenzaron a trabajar en la confección de los trajes? Nosotros comenzamos allá por mayo aproximadamente, con los casquetes, los caderines, todo lo que va en alambre y los espaldares. O sea, un trabajo bastante lerdo, pero bueno, estamos poniendo todo lo nuestro en la confección de los mismos, ¿no? ¿Ya tienen cuál será el costo de la entrada? Mira, no está bien determinado, lo vamos a hacer durante la semana también vamos a decidir qué espectáculos musicales vamos a presentar, porque queremos que todas las noches haya un grupo de música. Estamos hablando con gente de Córdoba y vemos también durante la semana, vamos a confirmar una vez que se firmen los contratos. Uno tiene una expectativa bastante alta, o sea, por la temática más que todo, por los festejos de los 75 años y el lugar en el que vamos a presentar la comparsa, donde van a realizarse los corsos este año. O sea, esperamos que la familia nos acompañe. Seguramente habrá un homenaje a Chiti. Sí, eso ya se lo fue haciendo durante el año. Y especial porque él fue el de la idea de que este año se relacione la temática con Disney. Así que en homenaje a él estamos haciendo esto. ¿A partir de qué horario? ¿21, 21:30, 22 horas? ¿A qué hora estaría comenzando? A partir de las 22 horas tenemos previsto.